el Parlamento nicaragüense celebró una sesión especial en saludo al Día Nacional del Periodista, en la que se reconoció la labor de destacados comunicadores entregándoles la Orden Rigoberto Cabezas, entre estos, nuestros compañeros de labores Juan José Lacayo y Edgar Barberena. Poder poner en práctica esos valores es que consolidamos el modelo en nuestro país que el comandante, compañero presidente Daniel, la compañera Rosario desde el Consejo de Comunicación y vicepresidenta, nos reiteran siempre: este modelo cristiano, socialista y solidario. Cuando un barrio recibe agua potable, es una información que le favorece a la gente y es bueno decirlo. Cuando alguien recibe una bujía de energía eléctrica, igual. Yo creo que ese es el principal reto, decir lo que está ocurriendo en el país, cómo se está transformando nuestra patria y cómo está mejorando para la vida. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, recordó que en 1884 se inauguró el primer rotativo a nivel nacional, el Diario de Nicaragua, motivo por el cual es celebrado este día dedicado a los hombres y mujeres del gremio. El Hospital Oftalmológico está iniciando este mes de marzo con una jornada especial de entrega de lentes, cirugías y embellecimiento a las pacientes. Como parte de la restitución de nuestro gobierno al derecho que tenemos las mujeres nicaragüenses, las madres de héroes y mártires, todas las mujeres en nuestro país. Esta es una reivindicación de sus derechos de las mujeres nicaragüenses. Gracias a Dios y al gobierno que nos está dando este apoyo, porque incluso estaba necesitando unos lentes, pero no había podido tener, como yo vivo en finca, y me sale costoso para salir a la ciudad. Todo esto se está haciendo de manera gratuita, reconociendo a las mujeres nicaragüenses símbolos de valor, dedicación y fuerza. Managua es sede de la 282 reunión de directores de bancos centrales del Consejo Monetario Centroamericano, CMCA, encuentro coordinado por el titular del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. Centroamérica y República Dominicana vamos a estar creciendo en promedio 4.3%. Eso ubica a Nicaragua en una muy buena posición, ya que nosotros estaríamos esperando un crecimiento entre 4.5% y 5%. Entonces hemos estado haciendo estas evaluaciones y esperaríamos ya mañana concluir pues con una declaración que va a ser pública. En el encuentro, los directores de las entidades monetarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y República Dominicana revisan el desempeño de las economías de la región en 2017 y las perspectivas para el año, tomando en cuenta el contexto mundial y regional, además del local. El Ministerio de la Familia ha llevado a cabo el Foro Centroamericano Derecho de la Niñez a Crecer en una Familia, contando con la participación de delegados centroamericanos y representantes de la UNICEF. Con el apoyo decidido de UNICEF, se sistematizó la experiencia de trabajo en uno de los ejes que ha constituido el corazón de este programa: la restitución del derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a crecer y desarrollarse bajo el cuidado y protección de una familia, sea esta su familia biológica, extensa, solidaria o adoptiva. Y por eso es que venimos a decirles que en esta tierra, que es la tierra de Sandino y de Darío, es sin duda la tierra de los hombres que siembran, de las mujeres que luchan, de los viejos que aman, de los niños que ríen y de un pueblo que sueña y se sueña digno. En Nicaragua existen en la actualidad 20 centros con menos de 700 niños bajo la lógica de internamiento para la protección en el menor tiempo posible. La ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP en la mesa de negociación del salario mínimo este lunes no permitió alcanzar un acuerdo en la fijación del nuevo salario mínimo de Nicaragua. Si no hay acuerdo con ellos, con nuestra propuesta del 12, tendrá que aplicarse la ley, lo que dé, los números, inflación más crecimiento, que son los que lo tiene que pasar el Banco Central, que anda cerca del 11%. La ausencia del COSEP no significa de que no hayamos platicado ni conversado, que no hemos aceptado posiciones. Creo que en este sentido vamos a seguir, vamos a agotar lo que establece la ley de los 60 días. La ministra lo ha dicho claramente como presidenta. Cualquier otro tema que no sea la revisión del monto para el salario mínimo será tocado en otra mesa y no en la del salario mínimo. Este próximo 8 de marzo deberá entrar en vigencia el nuevo salario mínimo, fecha en la que concluyen los 60 días de negociación establecidos en la legislación nacional.